Bueno, vamos a hablar de la ola de calor. Ya Nacho Morín nos dio todos los detalles con las 42 grados de máxima en Capital Federal el día de hoy. Y la consecuencia, que es la demanda eléctrica. ¿Qué va a pasar hoy? Así es, 27.500 megavatios se consumió a nivel país. Y bueno, eso generó que la industria también tenga que prestar un poco de atención porque, bueno, o sea, si no hay energía, es peor un corte o un paro desprogramado que uno programado. Por eso, bueno, así como el gobierno implementó este home office a partir del mediodía, para los empleados le pidió a las industrias que hagan un aporte y que entre las 13 y las 16, en lo posible, hagan parates. ¿Y eso hay manera de saber si se cumplió? ¿Qué grado de acatamiento tuvo este pedido del Gobierno Nacional? Es algo muy relativo y seguramente unos días vamos a poder tener un termómetro. Hay algunos sectores, por ejemplo, desde el IPA, que nuclea las pymes industriales, salieron a pedir, pero es un pedido que se hace a voluntad, digamos, ¿no? No se está exigiendo, por eso, bueno, hay que ver cada una de las industrias cómo responde. Obviamente se trata de las que no son continuas, de las que pueden hacer un parate. Hay industrias que trabajan 365 días al año y que solo hacen un parate para mantenimiento. Bueno, esas industrias obviamente no pueden parar porque les significa un costo. Claro. Pero bueno, aquellas que sí tengan la posibilidad, es posible que se reduzcan los turnos. Sí, las pymes, las más chiquititas, ¿no? Las que tienen 3-4 empleados, por ahí hacen lo de cortemos a la hora de la siesta. Claro. Que es fácil para un empleado que vive relativamente cerca, para uno que vive lejos le complica la vida. Bueno, están viendo, ¿no? Sí, lo que se puede hacer es como una pausa entre un turno, el turno de la mañana y claro, el turno de la tarde. Claro, cuando son dos turnos bien diferenciados es más fácil. Porque justamente los picos, viste, que se dan entre las 14, las 15, es como el momento de mayor demanda eléctrica. O sea, esto se hace para que no haya cortes que para la propia energía, que como decís vos, cuando te cayó de golpe es mucho peor es programado, claro. Y de paso también se le presta algo de energía a los consumidores. Al consumidor que está en su casa o, bueno, la gente que está trabajando, el comercio, que es un horario muy, muy hábil. Y hoy es el segundo día de esta medida bastante inusual, que es la de a las 12 home office para los empleados públicos nacionales. Sí, que está bueno que aclararon que no era sueto, ¿no? Era sueto, porque no es lo mismo y creo que el mensaje también es importante, de decir asueto para el sector público. Pero rara esa medida, hay que ver después si da resultado. Sí. Tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Prender los aires acondicionados, los servidores para internet, para todo lo que es un edificio, como los edificios grandes, obviamente que es mucho consume mucho más, así que bueno, por eso se pidió esto. Y bueno, que seguramente también algunos sectores privados pueden implementarlo, que también el home office ya después de la pandemia está bastante, ya nos acostumbramos.